tierra provocaba, pero no para mal, sino para bien. Entonces, ese es el tema, provocando. Amén. Provocando. Cuando alguien dice, wow, en el trabajo alguien me estaba provocando. Y a veces es que la gente provoca, como quien dice, lo ofende, ¿verdad? Provoca a la persona para que aquel reaccione. Y he visto muchos casos, ¿verdad? En los trabajos, a veces en la calle se ve eso, que otra persona provoca a otra persona. Y a veces es para que aquel reaccione o haga algo. Amén. Y dice un pensamiento. Si quieres, si no quieres ofender a Dios, vas a ofender a la gente. Y si no quieres ofender a la gente, vas a ofender a Dios. Pero una de las maneras de no ofender a nadie, si nosotros queremos ofender a alguien, es ofendiendo a los religiosos. Entonces, si queremos agradar a la gente, no vamos a agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, no vamos a agradar a la gente. Porque la gente siempre va a estar viendo. Vamos a leer en Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sino a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para él no hay excepción de personas. Acá miramos la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos exhorta y nos da una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y yo siempre he dicho que uno no debe de honrar con palabras, sino con hechos. Y también hay muchas formas de honrar. Una de las formas de honrar al papá y a la mamá es respetándolas. Es saber perdonar. Porque a veces, aquí nos dice la palabra, honra a tu padre, pero dice el primero, hijo, obedece en el Señor a vuestro padre, porque esto es justo. Y vosotros, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino críalo en disciplina y amonestación del Señor. Y es que a veces hay hijos que se sienten cómodos en la casa y no quieren que le digan, oye, sal a trabajar, como el águila. Cuando ya, dice que el águila, cuando ya, ya los polluelos, vamos a decir, ellos ya están como para salir, el águila los motiva a salir a volar. Porque sabemos que ellos están cómodos en el nido. ¿Quién quiere salir afuera? Están cómodos, el águila les lleva la comida a la boca, a los polluelos. Igual, hay muchos hijos que están en las casas cómodos y no les gusta que le digan, oye, sal afuera a trabajar, a buscar algo. Ya estás grande. Y así está, se está viviendo la sociedad, ¿verdad? Algunos hijos no quieren ni estudiar. No quieren ni cómo. Pero ahí es donde la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque cuando un hijo es obediente al papá y a la mamá, lo está honrando y tiene la promesa de Dios. Tiene una promesa grande de Dios. Y dice que es un mandamiento con promesa. Y para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea que honrar a nuestros padres es una bendición para quienes lo hacen. ¿Por qué? Porque le va a ir bien, no le va a ir mal. Y por eso es que muchos hijos, a muchos, no se preguntan en su mente y dicen, ¿pero por qué a mí me va mal? En los negocios, a mucha gente le va mal, en lo económico, en las relaciones, no le va bien. Y es que a veces están deshonrando al papá y a la mamá. Y nosotros debemos de honrarlos. Honrarnos porque ellos dieron todo por nosotros cuando éramos niños. Y hasta ahora yo estoy entendiendo eso. Cuando alguien nace, he vivido yo con mi hija, ¿verdad? Las noches de desvelos. Y cómo tiene que alimentarlos y hacerse dos en uno. Y wow, cómo Dios, cómo los papás y las mamás, digo yo, nos han crecido en medio de la pobreza. Ellos han lo han sacrificado todo. Se han sacrificado, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un Padre Celestial también. Que lo ha dado todo por nosotros también. Que nos ha dado todo. Y aquí nos exhorta la palabra de Dios. Y nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira. O sea, nos manda a no provocar a ira. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay muchos padres y mamá que ofenden y le dicen, ah, tú no sirves para nada. Y eso afecta en la mente también. Por eso es que dice, no provoquéis a ira, porque ese hombre cuando esté grande puede venir en contra tuya. Y yo tenía un papá, porque ya murió, pero también tuve dos, uno de crianza y otro que me engendró. El que me engendró
nunca se reportó, pero nunca guardé rencor, gracias a Dios. Siempre me sentí bien, porque Dios me dio otro, y tengo un Padre Celestial. Amén. Y nunca me sentí solo. Pero el que me creció, siempre, siempre me decía que no servía para nada. Y también siempre estaba diciendo, siempre, ¿verdad? Siempre, con su actitud negativa. Pero lo bueno era que yo creía en un Dios vivo. Y mientras él me decía que era un vago, Dios me estaba bendiciendo grandemente. Y me sentí orgulloso porque él decía, yo no soy un vago, porque los vagos son los que están en la calle y yo estudio. Yo le ayudo en esto, yo le ayudo en lo otro. Y le digo yo, ya hubo un momento que yo ya le dije que se tiene que medir sus palabras porque me está ofendiendo. Y él nunca pensó que yo iba a llegar a Estados Unidos. Y sin embargo, nunca guardé rencor. Nunca guardé rencor porque él me apoyó en ciertas cosas. Pero yo le apoyé en ciertas cosas también. Y por eso es que Dios me ha bendecido. Porque yo tengo un corazón perdonador y no vengativo. No vengativo. Y yo siempre oro por él para que Dios le ayude. Dios le ayude y le dé fuerzas y que un día podamos verlos en el cielo. Amén. Y a mi mamá, pues trato de honrarla también, ayudándole, ¿verdad? Porque esa es una forma de honrar. Amén. Entonces el tema de esta hora es provocando sanamente. Porque hay maneras de provocar sanamente, de despertarle el espíritu a alguien y decirle, oye, levántate, Dios tiene algo grande para ti, tú eres especial, tú eres creación de Dios y Dios te quiere usar. Como decir, hay mucha gente afuera metida en la droga y uno puede llevar una provocación sana y maybe se puede levantar ese hombre con unas palabras de poder. Entonces vamos a, eso es lo que Dios quiere, que nosotros levantemos al caído con palabras de poder, provocando a la gente a hacer lo bueno, no lo malo. Porque hoy en día lo que se ve es provocaciones, pero para lo malo. Oh, mira, eso no es malo. Tomar, beber, fornicar, ponerse en drogas. Esa es una provocación mala. Y miramos, y vamos a leer un pasaje bíblico de alguien que provocaba a los religiosos. Dice Lucas 13:10-17, dice: Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había ahí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno le había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás
libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús le había sanado en sábado y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó: hipócritas, no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua, pues a esta mujer que es descendiente de Abraham, que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Aquí miramos un ejemplo de Jesús que provocó a Jesús cuando estuvo aquí. Le gustaba provocar a los religiosos, y para provocarlos sanó en sábado. Y para ese tiempo los judíos guardaban la ley, ellos no hacían nada, porque guardaban la ley y el sábado era nada más dedicado para Dios. Pero vino Jesús acá, miró a una mujer que tenía una enfermedad y dice que fue sanada. Un espíritu la atormentaba, tenía un flujo en la espalda, y vino Jesús, la sana en sábado para provocar a los religiosos, y dice que se enojó y les contesta: ustedes son unos hipócritas. Porque ellos eran unos religiosos. Se decían que guardaban la ley, pero eran religiosos. Eran unos mentirosos. Decían que guardaban la ley, pero si iban a darle agua a sus bueyes en sábado. Bueno, así dice Jesús. Y Jesús, que todo lo sabía, el Hijo de Dios, le dije: pero ¿por qué están hablando ustedes? Si en sábado ustedes van a darle agua a los bueyes, a las vacas. Y ellos se enojaron porque él había sanado a esa mujer en sábado. Como quien dice, había profanado el sábado. Porque en sábado ellos no movían el teléfono, no lo quieren contestar. En sábado, los judíos. Pero sabemos que Dios no es una religión. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. Otro ejemplo, vamos a leer cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús entró al templo? Le voy a leer, dice en el 12: Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando el jefe de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Oye lo que estos dijeron: protestaron. Claro que sí, respondió Jesús, no han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho ha puesto la perfecta alabanza. Entonces Jesús va al templo y mira que estaban negociando, y él con sus manos tumbó los negocios que estaban ahí y les dice
Esta es casa de oración, no casa de ladrones. Entonces Jesús provocaba, pero para algo bueno. Provocaba sanamente porque él quería que ellos cambiaran su mentalidad religiosa. Y es que hoy en día hay muchos mercaderes también que están usando las iglesias como negocio. Pero el mismo Jesús dijo: esta casa es casa de oración. Casa de oración. Y así, de esa manera, es que debemos de entender que es casa de oración, no de negocios. No de negocios. Y cuando, cuando hay así personas, cuando hay personas así, que hacen negocios, están contra la palabra de Dios. Entonces, vamos a provocar para sanar heridas, no para enfermar a nadie. Porque hoy en día lo que necesita la gente es una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que anime, no que desanime. Porque el enemigo lo que pone en la mente a veces es cosas negativas. Y es que debemos de entender que tenemos un enemigo que nos ataca cada momento y nos pone cosas negativas. Pero sabemos la palabra de Dios, que en la palabra de Dios hay promesas grandes. Promesas grandes, como nos dice en Efesios, para que nos vaya bien. Y como nos dice que debemos de hacer en la casa de Dios. O sea, Jesús mismo es un ejemplo vivo. Es un ejemplo vivo que provocaba, pero también había momentos que él callaba sabiamente, pero había momentos que él actuaba como debía hacerlo. Y es que hay gente que no quiere que se le diga la verdad. Por eso es que yo decía al principio: si quieres agradar a Dios, vas a desagradar a la gente. Y si quieres agradar a la gente, vas a desagradar a Dios. Por eso es que hay que predicar la palabra de Dios como es. Porque Jesús no vino quitándole ni poniéndole. Él tiraba al blanco y pegaba, porque sus palabras tenían poder y lo demostraba con poder, sanando la gente con misericordia. Él hablaba, pero también actuaba. Y hay mucha gente que mucho habla pero no actúa. Hay mucha gente que dice muchas palabrerías, pero no tiene misericordia de la gente de afuera. Y debemos de amar a la gente de afuera. Hay mucha necesidad, hay muchos enfermos que sanar. Y tenemos la autoridad de parte de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo: las cosas que yo hago, aún mayores ustedes las van a hacer. Tenemos promesas grandes
Tenemos promesas grandes de parte de Dios. Esa es una buena noticia. Que tenemos promesas grandes. Y Él no se retracta. Lo que está escrito, lo cumple que lo cumple. Y si no, pruébelo. Pruébelo bien. Las cosas que Él dice, las cumple. Porque Él es un Dios de palabras. Él es un Dios de pactos. Él es un Dios que ha prometido y ha cumplido todo lo que ha dicho. Él es un Dios de palabras. Y como Él es un Dios de palabras, nosotros debemos de ser igual. Hombres de palabra. Hombres que dicen la verdad. Entonces, Jesús no se preocupó por agradar a la gente, sino por hacer misericordia en sábado. Porque si Él respetaba el sábado, estaba agradando a los religiosos. Pero Él prefirió hacer misericordia que agradar a los judíos, que eran unos religiosos, que decían: cumplimos la ley, pero no tenían misericordia. Y quebrantaban la ley. Ellos decían que la cumplían porque guardaban el sábado. Ellos decían que guardaban tantas leyes. Y andaban detrás de Jesús, acusándole. Miraban que Jesús levantaba a los muertos y le decían que era un brujo. Pero sabemos que Dios es un Dios de misericordia y que Dios va a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Si nosotros somos instrumentos de provocación sanamente, vamos a provocar sanamente a la gente, no para discordia, sino para bien. Dios me le bendiga, hermanos.